Empezamos con el día 1 del challenge. Siéntate, ponte cómodo y vamos a empezar. Lo primero van a ser las rotaciones cervicales, los cars cervicales. Vamos a realizar 3 en cada sentido. Entonces, vamos a empezar por llevando la barbilla hacia el pecho, inclinando la oreja hacia el hombro, llevando la mirada hacia el techo, giramos la oreja hacia el otro hombro y vuelvo la barbilla hacia el pecho. Posición de inicio y repito en el sentido contrario. Barbilla hacia el pecho, oreja hacia el hombro, miro hacia el techo, la oreja hacia el hombro contrario, barbilla al pecho y posición neutra. Vamos a realizar 3 en cada sentido. Quiero que la realices muy lentamente, que sientas que lo que se está moviendo son las cervicales. No tienes que notar ningún dolor en ningún momento, puede que tire un poquito, pero no tienes por qué notar ningún tipo de dolor. ¿De acuerdo? Tiene que ser algo agradable, que te relaje y que notes que movilice bien las cervicales. Realizamos una repetición más en cada sentido y vamos a pasar a los cars dorsales. Aquí quiero que te sientes cómodo, te cojas con las manos haciendo una V y vamos a hacer lo mismo con las cervicales, pero girando el tronco. Como si con la cabeza dibujases un círculo en cada sentido, quiero que lleves, que flexiones la espalda hacia el frente, inclines el hombro al suelo, extiendas hacia atrás, el otro hombro hacia el suelo, flexiones y posición neutra. Lo mismo que con las cervicales, vamos a realizar 3 en cada sentido. Quiero que lo que estés movilizando sea bien la columna dorsal, que no sea solo la lumbar. Quiero que estés movilizando bien la caja torácica, llevándolo hacia flexión primero, luego hacia inclinación de un lado, extiende sacando pecho, inclinación al lado contrario y flexionas. Posición de inicio y repites en el sentido contrario. Pues para el vídeo, si lo necesitas, quiero que realices 3 en cada sentido y que movilices bien esa columna. No necesitas estar sentado de esta manera, puedes sentarte como en los indios en una silla, puedes hacerlo de pie. Lo único que me importa es que movilices bien esa zona torácica, que normalmente no movilizamos mucho. Y nada, vamos a cambiar de ejercicio. Ahora vamos a realizar unas rotaciones escapulares. Extiendes los brazos hacia adelante y dibujas un círculo hacia detrás y hacia adelante, moviendo bien los omóplatos o las escápulas, moviéndolas hacia el frente, hacia abajo, hacia adentro y hacia arriba. Y lo mismo en el sentido contrario. 3 repeticiones en cada sentido. ¿Vale? Después de este ejercicio vamos a realizar una movilización de la columna lumbar. Te pones a 4 patas y solamente quiero que muevas la columna lumbar, nada más. ¿Ves cómo lo único que estoy moviendo son las lumbares, esa parte de abajo? Quiero que la saques hacia afuera como un gato y que la curves hacia el suelo. Puedes pensar en mover el ombligo hacia el suelo y en apretar el ombligo contra tu espalda. Este ejercicio es muy importante porque nos permite aislar bien el movimiento de nuestra columna lumbar y moverlo con independencia del resto de la espalda. Es importante en el trabajo de movilidad que seamos selectivos con lo que estamos movilizando y que controlemos todo el rango de movimiento. Vamos a realizar en total 10 repeticiones de flexo-extensión. 10 repeticiones apretando el ombligo contra la espalda y 10 repeticiones al contrario. Una vez que las hacemos, vamos a realizarlo con toda la espalda. Vamos a realizar el cat-cow, 10 repeticiones en las que vamos a mover una a una todas las vértebras hasta ponernos en la posición del gato, y lo mismo uno a uno todas las vértebras, empezando por la cabeza hasta colocarnos en la posición de la vaca, del gato. Y vamos a realizar así
10 repeticiones, movilizando toda la columna vertebral. Tómate todo el tiempo que necesites si lo quieres hacer más despacio, más deprisa, para mover toda la espalda. No tenemos ninguna prisa. Este movimiento lo puedes hacer para relajarla, para movilizar bien. Tómate todo el tiempo que necesites. Moviliza bien cada uno de los segmentos. Y realizas 10 repeticiones. A continuación vamos a realizar unas inclinaciones. Siéntate cómodamente. Te inclinas hacia un lado. Flexionas hacia adelante buscando una inclinación del lado contrario. Te puedes ir guiando con los brazos. Muévete a tu ritmo, no hay nada marcado. Lo que quiero es que busques esa inclinación con la espalda, extendiendo los brazos por encima de la cabeza. Y vas a realizar 10 repeticiones a cada lado. Como puedes ver, estoy moviendo toda mi espalda, estoy moviendo la pelvis. Lo que quiero es simplemente que te pongas cómodo en esa posición, que inclines bien la espalda, que cuando llegas al final te extiendas ahí bien, notando ese estiramiento final y llegando hacia todo el rango de movimiento. Vas moviéndote a tu ritmo hasta que realices unas 10 repeticiones. 10 a cada lado. Si notas que ese estiramiento te viene bien, te puedes estar unos segunditos más en la posición final, extendiendo y mirando con la mirada por delante del brazo hacia el techo. Y acaba extendiéndonos hacia adelante. Y vamos a realizar un último ejercicio, que es el puente, movilizando la columna como hemos hecho en el cat-cow de antes. Vas a levantar el culo muy despacito, movilizando, subiendo una a una las vértebras de toda la espalda hasta justo debajo del cuello. Aguantas arriba 10 segundos y bajas en otros 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansas, coge aire y subimos. Empezamos levantando el culo, las lumbares, y vamos levantando una a una la columna como si fuese un collar de perlas. Tómate todo el tiempo que necesites. Cuando llegues arriba del todo, cuentas hasta 10, manteniendo bien la posición. Y de ahí vas bajando en 10 también. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esperas y vuelves a subir. Aquí vamos a realizar 10 repeticiones. En la subida 10 segundos, arriba del todo 10 segundos y en la bajada 10 segundos. El objetivo es que vayas movilizando uno a uno las vértebras como si fuese un collar de perlas, tanto en la subida como en la bajada. Aquí tienes mucha más estabilidad con los pies, con los brazos, con la cabeza, de manera que te puedes centrar bien en controlar todo el movimiento de la espalda. Además, te permite trabajar muy bien el core y el abdominal para controlar bien el movimiento tanto con tu lumbar como con tu columna dorsal. Muévete todo lo despacio que necesites para asegurarte de estar movilizando bien uno a uno cada uno de los segmentos vertebrales. Trabajar la columna vertebral es muy importante antes de cada uno de los trabajos de movilidad, porque al final cualquier movimiento que se realiza con las extremidades va a partir del core, por lo que tener un core, un abdominal, un tronco bien estable y sólido y sobre todo controlado, como estamos haciendo ahora, nos va a permitir movernos mucho mejor a nivel de las extremidades. Para tener un movimiento rápido y fluido, lo primero que necesitamos es un centro estable que nos permita movernos bien. Coge aire, respira tranquilamente. Lo único que quiero es que te concentres en mover bien la espalda,
y en el movimiento de cada uno de los segmentos vertebrales. Sube despacio, arriba unos 10 segunditos y bajas otros 10 segunditos. Abajo de todo, coges aire y vuelves a subir. En total, quiero que realices 10 repeticiones. Es normal que notes fatiga a nivel de los isquiotibiales o de la musculatura glútea porque tienen que hacer mucho trabajo de estabilización para controlar bien el movimiento de tu cuerpo. Vamos allá, un par de repeticiones más. Este va a ser el último ejercicio del día. Y ya mañana seguiremos con el trabajo de hombros. Muchísimas gracias por todo y hasta mañana, a por el día 2.